Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 12 de Mario, de Super Mario 64 para Nintendo 64. Valga la redundancia. Ya acercándonos de a poco a la parte final, aunque conociendo los chicos ustedes, yo sé que me van a pedir que juegue un poquillo más, que saque unas cuantas estrellas más. A ustedes les gusta verme sufrir en estos juegos de plataforma. Como yo los tengo tan acostumbrados, como que el público objetivo del canal del tío Axel son juegos plataformeros. Un ejemplo de ello es la exitosa guía de de New Super Mario Bros. Wii y la de Kirby Return to Dream World. Así que como les dije la vez pasada, aquí ya quiero jugar algunos mundillos nuevos, los cuales aún exploro. Así como el mundo 6 es uno que no me gusta. Este de aquí, que no me acuerdo cómo se llama, es otro que también odio. Pero desafortunadamente igual quiero entrar como para que vean bien el juego. Pero aquí vamos a... olvidé cómo se llama este mundo. Y aquí yo necesito entrar en la versión... ¿pequeño o grande? ¡Lo recuerdo! Creo que era la versión pequeña para la primera estrella. El mundo se llamaba Tiny Huge Island. Es como la isla pequeña grande o algo así. O gigantequeña. Gigantequeña creo que es una buena adaptación. Ay, lo único malo es que las limitaciones son tan pocas que morirte es muy fácil. Cuidado. ¡Au! Pero no importa, llegó el tiro, ¿cierto? Sí, perfecto. ¡Ay, me llegaste, desgraciado! ¡Wow! ¡Wow! La sudé, weón. ¡Planta culiá! ¿Tiene una plantita gigante? Sí. ¡Ah! ¡Pero Mario, salta por la chucha! ¡Mueve tus enormes posaderas! ¿Por qué no saltas? ¿Por qué saltas tan poco? ¿Ven? Se supone que tú eres Marco. ¿Qué pasa aquí? Espérenme, espérenme, espérenme. Ah, creo que eso es lo que pasa. No, eso no es lo que pasa. Ahora sí. ¿Viene aquí? ¡En efecto! Los tenía que matar así. ¡A golpetazos! Como lo haría el tío Saitama. Ya. Vení para acá. Vení para acá, hijo de puta. ¿Quedan más? Sí. ¡Oh! Y queda uno por aquí. Vení para acá, hijo de puta. Como diría un buen negro, sabrosongo. Ahí está. Pero insisto que debería estar saltando más, ¿o no? Ni quién sabe. Al menos esa fue una estrella rápida. No recuerdo cuál era la segunda ni el orden específico que tenía que llevar. Casi, weón. Bueno, casi me hago el bacán, pero no. La segunda dice: to the tip top. Ay, tengo que ir hasta la cima. Ya. Tú vení para acá, hijo de puta. Ahora estoy hablando como un buen negro, sarojongo. Y tengo que improvisar algo mientras Oscarín no está. No sé. Independiente que el canal tenga su éxito y ya casi 2000 suscriptores, siento que la ricura y la popularidad y todas esas cosas influyen más cuando está Oscarín. Ah, ahora quiero convencerlo. De más que bueno, ya está mirando este video. Tengo la fe de que Oscar igual mira mis videos cuando no está él. Quiero ver si lo puedo hacer jugar Mario, Super Mario Maker. Porque ahora tengo intenciones de jugar las rondas mundiales. Y puta, bueno, que ponerle la sabrosura de Oscar sería gracioso. Ya. Aquí quiero llegar con cuidado, por lo que necesito el caparazón de tortuga. Así que nos vamos. Uy. Cuidado, cuidado, cuidado. Si mi memoria no me falla,
Acá yo podía saltar, ¿cierto? En efecto, buena, me salvo, me salvo. ¿Por qué crees que te dan tantas vidas en este mundo, weón? Si acá cagarla es muy fácil, sobre todo cuando eres Mario grande. Lo peor de todo es que de repente necesitas ser Mario. Mario grande, concha su madre. De repente necesitas ser Mario concha su madre, muy bien. De repente necesitas ser Mario grande porque como gigantón, tú puedes activar ciertas cuestiones que como pequeño es imposible. Pero, como diría Dross, es menester. ¡Ay, conche su madre! Me voy a morir como un manquito. Qué bueno que esto es un emulador, weón. No me digan nada de que, ay, Axel, pero diría jugar a la legal. La legal, mis pelotas. Este mundo ya es muy difícil. Au. Buena, buena, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo, me salvo por la chucha, cámara culiá. Cámara del hoyo. Oh. Estoy apenas. Pero aquí me salvo, ¿cierto? Con este pequeño. ¡No, no, enorme! ¡Uy, gomba! Qué bueno que tu cabeza está gigantescamente mal programada. Porque yo estaba como a 1000 kilómetros más lejos de ti y aún así te pescó el golpe. A ver. Perfecto. Ahí ni. ¡Uy, odio esas cositas moradas! Entonces. No, pues un poco más. Aquí, en efecto. ¡Aléjate de mí, violador! Ya, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Córrela, córrela, córrela! Ya, perfecto. ¿Era aquí? Dime que era acá. ¡Buena, weón! ¡Buena, shorty! ¡Here we go! Ya. ¿Qué otra estrella había? Ya sé cuál más voy a sacar. Y de nuevo necesito ser un weón pequeñito. Pero activar algo nomás. A ver, esta dice. Rematch contra. Ah, miren, miren, miren. Qué interesante descubrimiento acabamos de hacer, amiguitos. Si hubiese estado de grande, me hubiese ahorrado mucho. Si hubiese estado gigante, me hubiese ahorrado mucho tiempo. Ahora tengo que llegar a la antigua. Pero no importa, cabros. No importa. Ahora se van a dar cuenta por qué hubiese sido más útil haber hecho esta estrella de Bruande. Es decir, sí. ¡Ay, carajo! Me cago en ti, aquí tú. Ya. Ven, pequeño Koopa Troopa. Vení para acá, hijo de puta. Estoy hablando como un. ¿Cómo es que se llama? ¿A quién he escuchado decir eso? Creo que escuchaba a venezolanos decirlo de ese, con ese tono. O a colombianos. No tengo idea si ustedes en sus comarcas, en sus respectivos países, lo dicen de esa forma. Puedo decirlo abiertamente porque yo sé que tengo suscriptores de todas partes del mundo. No sé específicamente cuáles, pero yo les mando saludos a ustedes desde, no sé, de Chile a Argentina, de Chile a México, de Chile a Puerto Rico, a República Dominicana, a Colombia, ¿qué otro país no he dicho? Paraguay, Uruguay, Venezuela, España, Honduras, Panamá, cualquier país de habla hispana, Perú, Bolivia, todos son ampliamente. ¿Qué mierda acabo de hacer, weón? ¡Ay, concha su madre! Ese pequeño bomba casi me mata. Yo lo necesito hacer aquí de grande, lo hice mal. Y esta carrera es difícil. Pero reitero a toda la gente de habla hispana del que esté suscrita al canal, muchas gracias, pero muchas gracias por apoyarme. El otro día estaba hablando con mi amigo Raycrom, el cual me notició en su video de Super Mario Maker, porque le ayudé a desbloquear la Wii U y ahora el weón me debe un copete de Donkey Kong. No, 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 no. Y caraca. Ya, espérense. No, eso no. Eso fue muy pro, pero tuve que repetirlo. Bien, dime que llego, dime que llego. Eso, eso. Estúpida cámara. Aún no recupero mi control de PC por la chucha. Casi me da un paro cardíaco, weón. Como iba diciendo, bueno, el weón
Bueno, me perdí. Me acuerdo que estaba hablando de mi amigo Raycron, de que el weón subió su video de Mario Maker porque lo ayudé a desbloquear la consola. ¿Y qué más estaba diciendo, weón? No me acuerdo. No me acuerdo ni de qué estaba hablando. Mi nivel de concentración está un poquito bajo. Ya. Lo que sí recuerdo es que esta carrera es difícil. Así que vamos, señor Tortugo. Voy a grabar porque soy un tramposo de mierda. Ña, 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 ña. Contra el señor Tortugo. La tortuga mala. ¡Wahai! La tortuga mala. ¡La, de viento culiao! ¡Ey! No, 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 tú no ganaste, tú no ganaste. Te ayudó el clima culiao, esta weá no es Punta Arenas. Puta, ahora la weá se cree Santiago que empieza a temblar. Primero tenemos el viento de Punta Arenas y después tenemos los terremotos a Santiago. Free pass al infierno para el tío Axel, weón. Solo falta que se empiece a incendiar para que la weá sea Valparaíso. Ya, ahora sí, weón, definitivamente me gané un free pass de infierno. Pero puta, weón, una weá que no, nadie me la va a quitar, weón. Estoy destinado a compartir la mesa de la cena con el tío Satanás. Viste, yo gané con G tu madre, weón. ¡Pirirí! Ay, así pues juegan con la gente, con Chilito. 8 de cada 10 catástrofes prefieren Chile. Los otros dos se repiten el plato, weón. Y me voy al infierno de nuevo. ¿Quién quiere ir al infierno con el tío Axel? ¿Por qué nadie dice nada? Hola. Five Itty Bitty Secrets. Ay, sí recuerdo esta estrella. Es difícil porque son 5 secretos específicos escondidos en toda la isla. Y si mi memoria no me falla, se encuentran cuando eres grande. Es decir, cuando, sí, cuando eres grande, cuando eres enorme. Así que hay que encontrar de nuevo, cuanto antes. Esto. Cuanto antes hay que encontrar un tubito. Yo me acuerdo que la primera vez que jugué Mario 64, o sea, ya lo había jugado antes, pero la primera vez que lo jugué en serio. Porque yo tuve la dicha de jugarlo en Nintendo 64. Pero como yo estaba tan acostumbrado a los Marios antiguos, o sea, los 2D, no pude apreciar en su momento qué tan bacán era. Yo tengo Nintendo 64, pero nunca tuve el Mario 64 legalmente. Yo lo que tenía era. ¡Auch! Yo lo jugué en emulador cuando lo quise jugar legalmente. Y ahí yo dije, weón, de las weas que me perdí. Bueno, yo de chico cometí ese error varias veces. Yo tuve la opción de jugar Zelda Ocarina of Time en Nintendo 64 varias veces, pero cuando yo era chico no me gustaba Zelda. Yo recién cuando tenía como 13 o 14. ¡No! Estúpida vida. Cuando tenía como 13 o 14, por primera vez aprendí a disfrutar un Zelda. Cuando yo dije, ya, ¿por qué le gusta a todo el mundo si a mí no me gusta? Yo estaría equivocado y lo traté de jugar. El juego, concha, acá hay pequeños bombas. ¡Ah! Ese es el riesgo de ser pequeño. Bueno, sabes que yo juego Ocarina of Time. Yo dije, ¿por qué es tan bueno si? O sea, ¿por qué le gusta a todo el mundo si? Yo no le encontraba lo bueno. Yo era muy de plataformas, pero demasiado de plataformas. Era una weá que ya era, creo que incluso desagradable, porque era capaz de no brindarle otra oportunidad a otros juegos con tal de decir, ah, pero es que a mí me gusta más Mario. Y bueno, grosso error, pero grosso, grosso, grosso error. Me alegra haber madurado y tener. Concha su madre. Y tener criterios más amplios. ¡Wow! 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 Como decía, tener criterios más amplios en lo que se refiere a videojuegos. Porque de verdad, antes yo era muy mañoso. Era como que. Era como un fanboy de Mario, weón. Si la weá no decía Mario, yo ni siquiera le daba la oportunidad. ¿Eso ahí es un secreto? Era un punto que yo creo que era desesperante. Acá hay algo malo, no me acuerdo exactamente de los 5 puntos. Lo único que recuerdo es que sí o sí. ¡Ay! Había que ser grande.
¡Ay, carajo! Vamos, ¿dónde? Perfecto, voy a hacer eso. No, 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 no te caigas. Eso es. Bombero en acción. Ya dudo que eso me sea de utilidad. ¡Wah! ¡Por la shit! Tal vez aquí. En efecto, ahí hay dos. Piripip, piripip. Acá hay otro. Pues tendría sentido. No. Si mi memoria no me falla. ¡Buena! Señor Bob Omba. Ahí está. ¿Por qué le pasé mi audio? Eso, eso, eso. ¿Qué pasó ahí, weón? Ah, el pequeño Gomba. Puta madre, weón, que la he manqueado en esta parte. ¡Por la mierda, weón! Que alguien se dé la paja de contar cuántas veces ya me he morido y he tenido que ocupar el 6, el save state, por la chucha. Por la miércoles. Perfecto. Ojo. Estoy casi seguro que ese es un punto. No sé qué pasó ahí. Ya. Perfecto, solamente puedo llegar por el lado del... Aquí. Puta madre, bueno, estoy en Santiago, no te pongas a temblar. Perfecto. Y ahora yo aquí presionaba el... ¿El switch está acá? Sí. Buena, weón, la cagaste. Para variar. Puta madre. ¿Para qué fue esa wea, weón? Como que ya me perdí de nuevo. Buena, lo hice, ya. Hasta donde mi conocimiento llega. ¡Hola, shit! ¿Hasta dónde mi conocimiento gamer me permite llegar? Por la chucha, weón. ¿Hasta dónde mi conocimiento llega? Voy a tener que ir gateando por la miércoles. No.
Interesante, ahí está. Maravilloso, weón. Perfecto, perfecto, perfecto. Encontré ese punto por accidente. Pero de verdad que me están reaccionando bastante mal las cosas. Me gustaría desactivar el las funciones táctiles del teclado, porque la verdad es que me están afectando mucho. Buena. Punto 5, ¿cierto? Buena, weón, lo hice. Al fin. Y para la siguiente vamos a hacer esta. Ahora me arriesgo en un salto de fe. ¿Puedo darme el lujo? Estúpido salto de fe que falló. A ver. No, era en el de más abajo, sí, era en el de más abajo. Era por... ¿aquí? No, tengo que... ¡ay! Para eso era esta porquería. ¡Here we go! ¡Tutú! Y ahora vamos a hacer un último aquí. Y nos largamos. El del Wiggler. Hay otro de las 8 monedas rojas, pero esa weá me da una paja inmensa, weón. Ya. A ver, ahora veamos cómo movernos por aquí. Creo que puedo hacerlo bien. ¡Lo hice bien! Pero solo necesito un minúsculo detallito para estar en condiciones óptimas. Monedas. Muchas monedas. ¡Puta buena! ¡Ahora me salió en la primera! Ahora se van a dar cuenta para qué nos sirve haber usado nuestras grandes e italianas posaderas. ¡Carajo! Vamos, ¿dónde está el señor Tubito que está por aquí? Ahí está el señor Tubito. Vamos, señor Tubito. No sé por qué está fallando tanto mi PC. Necesito que alguien lo ayuda. Necesito un doctor, literalmente. No me acuerdo dónde es que he visto ese meme. Creo que fue en uno de los memes de Zamasu. ¿Saben quién es Zamasu? Díganme que no soy el único que está mirando Dragon Ball Super. Tengo que ser muy fanático de Dragon Ball. Porque hoy en día todo es Naruto acá, Naruto allá. Bueno, Naruto terminó por la miércoles. Ahora está Boruto, pero como me dijo mi primo, para mí Naruto ya murió. Su fanatismo le llegó hasta el final de Shippuden. Y no quiere nada, pero nada, nada, nada con Boruto. Prácticamente el güey le desagrada. No es para tanto. Supongo, según yo. ¡Wow! ¿You flooded? ¿Qué? ¿Flooded? ¿Bajaste? ¡Sí! ¡Ah! Esto... ¡oh, inundaste! Porque cayó el agua. ¡Inundaste mi casa! ¿Por qué? ¡Ay, mírame! ¿Qué voy a hacer ahora? Me hiciste enojar mucho, mucho. Literalmente es lo único que dijo. Listo, le di un golpetazo. ¡I can't take this! Ya, se enojó de nuevo. Aquí sería útil que le hubiesen agregado ese detalle del Mario 64DS, donde cuando estaba como en su fase de furia, cambiaba de color. Para saber calcular cuándo hay que darle un golpe. Bueno, ya sabemos que se volvió loco, pero si le... así de fácil. O sea, igual... es destacable por parte de Nintendo haber hecho esto el año 96. Ya que modelar cada personaje y cada sección no era muy sencillo.
Aquí hay cuatro monedas rojas o acá están las ocho, no me acuerdo. Pero bueno, les juro que me da una paja inmensa tener que buscar las ocho monedas rojas y buscar la sección en específico. A lo mejor lo hago más adelante, pero no, por ahora no, no quiero, no gracias. Bueno, ya terminamos aquí en este mundo porque bueno, ya le dimos muchas vueltas. Y yo creo que voy a agarrar la última y lo voy a agarrar en este mundo que no me gusta. Pero quiero que conozcan todo el juego, aunque a estas alturas yo creo que ya lo conocen. El juego ya tiene remake, su remake tiene 13 años y el juego en sí tiene 21. Dice Shocking Arrows de... Ah, creo que sí me acuerdo de este. Lo único que tenía que hacer era seguir las flechillas, este era fácil. Ya. Corre que te pilla la araña peluda, corre que te pilla la araña peluda. Hasta aquí. Y después hacemos subir el nivel de la agüita. Ya. Perfecto. Ay, vamos. Salto perfecto y eso es. A ver cómo podría hacerlo acá. ¿Puedo hacer un triple salto así bien insuculentoso? No, pero hice algo parecido. ¡Ay! Te odio, maldita esfera. Igual. Pero me puedo ahogar ahora. No la voy a cagar aquí. No la voy a cagar aquí. Tú eres Axel, la puedes cagar en cualquier momento. ¡Here we go! Yo creo que para la parte siguiente voy a sacar un par de más. Un poquillo de estrellas más en este mundo porque me da la oportunidad. Pero por ahora yo ya agarré mis 6 estrellas y yo hice el compromiso que iba a llegar a 75 y quizás ahí terminarlo. Pero no sé, puta, me estoy encariñando con Mario 64 como para sacar un poco de estrellas más. Tal vez lo haga como extra, pero no sé. Yo con extra estoy muy dotado también porque yo prometí que iba a terminar el Kirby Squid Squad al 100% y aún no grabo la sección de los cofres. Es más, hace tanto tiempo que grabé Squid Squad que ya estoy fuera de práctica. Ay, pero de a poco, de a poco, de a poco, weón, te vas liberando de estas grabaciones. ¿Por qué mierda te comprometes con tantas weas que no vas a cumplir, weón? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la chucha. Gente, nuevamente, muchas gracias por haberme acompañado en esta parte de Mario 64 para la Nintendo 64, valga la redundancia. Sin nada más que decir, ya saben, yo soy Axel, me despido y bye bye. Tut, 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 tut.